el resto de las formaciones políticas no lograron alcanzar ningún concejal. Por otra parte, también le dice la Junta Electoral de Soma cuáles son los candidatos electos. Hay una falsedad en 20 días que han transcurrido de las elecciones, pues hay dos renuncias voluntarias. Una se trata de don Francisco Pérez y la otra es de Antonio José Rodríguez. En lugar de ellos, doña Julia Díaz Ramos y doña María del Carmen Herrera Pérez. Por tanto, con esas dos observaciones, los candidatos remitidos por la Junta Electoral de Soma son por el Partido Popular, Agrupación de Vecinos, don Marco Ignacio Pérez Sánchez, doña María de la Mala Bodega, don Ignacio Castillejo Huyen, don Manuel José Vargas Gallego, don Gemma Rojas Hernández, don Marcelo Ramón Suárez Ojeda, don Jerónimo Guedes Carrera, doña María Carmen Pérez Pérez, don Jerónimo Roberto Martel Quintana, doña Sánchez Valido Suárez y don José Carlos Álamo Ojeda, doña Manta Rosa Cárdenas Calero, don Fernando González Montoro, doña Araceli Armas Cruz y por Nueva Canaria, doña María del Pino Torres Peñán, don Ángel Antonio López Navarro, don Luis Fernández Peñate, doña Julia Olvier Ramos, doña María del Carmen Herrera Carmen Trujillo Sánchez y don Benito Benegildo Benítez Benítez. Por el Partido Socialista, doña María Concepción Álvarez Vega, don David Delgado Santana, doña María Alpino Martín Cedrés. Y por compromiso con Gran Canaria, doña María Soledad Pérez López y doña Carmen Herrera Pérez. Dicho esto, pasamos a nombrar la mesa de edad, en este caso concreto, sobre las dos personas de mayor y menor edad. En el primer caso, que corresponde con doña Carmen Trujillo Sánchez, de Nueva Canaria, y por menor edad, doña Zaida Valido Suárez. No digo la edad porque no la digo más, porque no. Y seguidamente paso a tomar el juramento a los constituyentes de la mesa de edad. En los juramentos es el normal para todos los actos institucionales y yo pregunto. Doña María del Carmen Trujillo Sánchez, ¿jura o promete por su conciencia y amor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de la Villa de San Bartolomé de Jano, por lealtad al rey, guardar y hacer guardar la constitución? Como antes de decir que se han comprobado las credenciales, los libros de bienes intereses y la mesa no ha encontrado más resultados, se ha comprobado algunas. También hace contar que, obra la documentación, la información cumplida por el Departamento Económico sobre la existencia de valor de la corporación, la Caja Municipal, la entidad bancaria y demás. Datos relativos a la situación económica de la ley. Seguidamente vamos a pasar a tomar juramento. Bueno, también como cuestión previa quisiera decirle que si
y es una causa sobre herida por la cual alguno de ustedes no puede tomar posesión, debe tener el momento de decir. Puede verla, ¿no? Como existe la mayoría absoluta de los miembros, podemos continuar la sesión tomando juramento a los concejales electos. Para ello, la presidenta de la mesa va a dar lectura a la fórmula de juramento y luego iremos nombrando a cada uno de los concejales que jura o promete o la fórmula que tiene conveniente para tomar posesión del cargo. Jura o promete por su conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de San Bartolomé Tirajana, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Don Bartolomé Pérez Sánchez. Juro. Don Ignacio Castileiro Guillén. Juro. 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 Don Marcelino Ramón Suárez Ojeda. Juro. Doña María del Carmen. Juro. Fight.